Bueno, este Foro en Caminar, este año es la tercera edición y se trata de invitar a diferentes profesionales y no profesionales para que les cuenten a los chicos del secundario de su vocación, ¿sí? De su carrera, de lo que han estudiado, de que lo que les gusta hacer y para que además les den un mensaje alentador a que la busquen, que cada uno busque su verdadera vocación, lo que les guste hacer y que luchen por ello. Aquí también, independientemente de profesionales, también se ha invitado gente que por ahí, por alguna cuestión, no pudo estudiar, pero que hoy están dentro del campo profesional. Sí, por ejemplo, el padre Jorge, nuestro cura párroco, ha sido invitado para que les hable acerca de la vocación religiosa. Otros años ha habido gente emprendedora. También hemos invitado por ahí gente, por ejemplo, de Buscocucha, como para que cada uno pueda buscar, digamos, la vocación, lo que más les guste hacer y que no sea únicamente para recibir, digamos, el rédito, el dinero del sueldo, ¿sí? Sino Débora, después, una vez que termine el foro, se reúnen con los chicos para hacer una evaluación, para contar su testimonio, cómo vivieron el momento. Sí, siempre, todos los años una devolución porque es lo que nos ayuda por ahí a mejorar para el año siguiente qué puntos estuvieron a favor y qué puntos podríamos ir mejorando año a año. Además nos sugieren, bueno, qué profesionales o qué orientaciones podríamos buscar para los otros años. Por ejemplo, ¿qué han escuchado los chicos? ¿Les gusta? ¿Les interesa? ¿Qué dudas tienen? Sí, les gusta, siempre les interesa y además siempre tienen preguntas para hacer, ¿sí? Algunas surgen en el momento y otras, bueno, las hemos estado preparando, pero en general sí, les gusta. Es una actividad que se hace un poco agotador porque es todo el día que ellos estén escuchando, pero lo valoran. Valoran mucho el mensaje que les puede dejar cada uno de los panelistas. Sí, y además también conociendo a cada uno, porque en el pueblo nos conocemos todos, nos vemos todos los días, pero ahí no sabemos cuál es nuestra historia, nuestra biografía, ¿no? Sí, es como que descubren algunas nuevas facetas de esa persona. Ay, yo lo conozco, o es amigo de mi papá, es amigo de mi tío, lo han visto pasar, pero acá es como que conocen otra parte, ¿sí? Ese lado por ahí más profundo, más de poder dejarles un mensaje, ¿sí? Ellos que tienen... ¿Todos los alumnos de todos los cursos solamente sexto año? Quinto y sexto. Los últimos dos años hemos invitado a colegios de la localidad y de la zona.